En la actualidad, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica está en proceso de reestructuración y esto nos afecta a todos y todas, porque una reestructuración inadecuada de la deuda va a conllevar otro aumento del costo de la energía eléctrica en Puerto Rico. Por eso tenemos que asegurarnos de que esa reestructuración es justa y es adecuada. El proyecto 1383 establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que tiene que haber una reducción de por lo menos 75% de esa deuda, es decir, al 25%, que cualquier acuerdo de reajuste tiene que proteger las pensiones y que cualquier ajuste a la deuda no puede conllevar otro aumento al costo de la energía eléctrica en Puerto Rico. Esa medida ya está en el escritorio del gobernador, fue aprobada por la legislatura y está en manos del gobernador firmarla. Y es esencial para el futuro de nuestro país y de cada uno de nosotros que la firme. Por eso el 20 de julio estaremos en la calle marchando desde el Capitolio hasta Fortaleza, exigiendo que el gobernador firme el proyecto 1383. Y por supuesto estaremos exigiendo también la cancelación del terrible contrato de Luma, cuyas consecuencias todos conocemos y no tenemos que explicar. Así que nos vemos allí 20 de julio frente al Capitolio para marchar a Fortaleza.